hasta los represores. Usted sabe que le viene bien al discurso de Susanita que los deportistas de alto rendimiento, estos deportistas de las grandes ligas, quieran volver a Cuba a jugar. ¿Tú no viste el pelotero ese que dijo que él, ponlo ahí, Sandy, que él no se fue de Cuba por problemas políticos? Él se fue de Cuba por, bueno, porque buscaba un sueño y en Cuba parece que tenía pesadilla. Mira esto, mira aquí, estos son los discursos que le conviene al invento demócrata. Señores, que no es extremismo, que no es ay, Cotaola, que tú eres un psicópata. No, aquí te lo estoy demostrando. Mira, los inmigrantes del pan con bistec que están potenciando. Una pregunta que no podemos dejar de hacerte, la significado para ti de regresar al béisbol con tu país, con Cuba. Ya se ha hecho oficial que tú vas a estar con el equipo en el Clásico Mundial del Béisbol 2023. Sí, sé que ha habido muchas polémicas con eso, con los peloteros cubanos que están en Estados Unidos. Hay mucho, hubieron muchos alborotos con eso. Yo salí de Cuba no por problemas políticos, sino buscando un sueño, tras de un sueño. Y yo siempre dije que si alguna vez, cuando yo terminara en Estados Unidos, yo podía representar mi país de nuevo, lo iba a hacer con mucho gusto. Y me llamaron para representar el Clásico y por supuesto que dije que sí. Y aquí estoy. ¿Quién lo llamó? Tony Castro. Dice, yo no me fui de mi país por problemas políticos. Coño, te hubieras quedado ahí porque si era por deportista en tu país, si tú no tenías problema con la política deportiva de tu país, porque la política lo incluye todo, el deporte, la falta de uniforme, por ejemplo, que tuvieron que cancelar el otro día juego porque no tenían uniforme, es un problema político. Que no haya bate, es un problema político. Que ustedes tengan que ir a un campeonato con unos japoneses y después tengan que mendigarle la gorra y el bate, eso es un problema político. Tu ignorancia es un problema político también, porque gracias a que estos malos políticos se quieren quedar en el poder, te han convertido en este monstruo ignorante de la política. Todo es un problema político. Pero, ¿qué te he dicho hace unos meses cuando empecé a hablar de estas campañas de normalización, que en Cuba no pasa nada? Van a salir influencers que conocemos, van a salir deportistas, van a salir artistas, van a salir gente incluso que había cruzado para el lado de la libertad y regresa a las sombras. ¿Te lo dije o no te lo dije? Aquí está todo, amor. Aquí te lo estoy mostrando todo, amor. Por eso es tan importante que si usted recibe en su casa a cuatro que llegaron por la frontera, su hermano, su hijo, tu sobrino y tu cuñado, que tú le hables de la importancia de amar este país y de venir a este país a trabajar, no a vivir de la fustan. Porque tú ves cómo están las oficinas de fustan. Tú viste cómo están las oficinas.